Bienvenidos a Crimen y Justicia, el programa de temas policiales y judiciales aquí en la pantalla del 6. Esta edición particular vamos a repasar lo que pasó a lo largo de la semana en materia informativa y también vamos a actualizar mucha información vinculada a distintas causas que están en trámite. Han habido novedades importantes en las últimas horas vinculadas justamente a juicios orales y públicos que se están llevando a cabo. En ambos casos son los que voy a detallar a continuación, o mejor dicho, en segundos nada más, de casos resonantes, ¿no? Que la población misionera fue siguiendo capítulo tras capítulo, cual novela en los últimos tiempos, ¿no? Obviamente, marcados por los tiempos de la justicia. Estoy hablando básicamente, y se los anticipo, de los casos de Pablo Freire y de María Obando, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a hablar en esta edición. También te voy a contar qué pasó con una causa que se le había abierto a Cristóbal Barbosa, destituido, desplazado, intendente de Arroyo del Medio, que después fue juzgado, condenado y apresado por un accidente, un choque que protagonizó, que él desencadenó manejando ebrio sobre la ruta nacional 14, que le costó la vida a Mario Anderson, un remisero de Alem. El accidente fue en Cerro Azul, imagínense, involucró a tres localidades. El accidente fue en Cerro Azul, el intendente Arroyo, entonces intendente Arroyo del Medio, y la víctima de Alem, digamos, ¿no? Tuvo su impacto en las tres localidades. Voy a contarte qué pasó con un caso que tenía por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es una resolución que se conoció hace pero horas nada más. Vamos a hablar un poco de eso también. Del caso Tisato de San José, de este nene de este chico de 15 años que fue asesinado el pasado 30 de agosto. Y durante 33 días la policía, la gendarmería, la prefectura lo estuvo buscando intensamente. ¿Y qué había pasado? Había sido asesinado. Ha sido asesinado y arrojado a un arroyo, a una laguna ubicada cerca del arroyo Pindapoy, ahí en San José, ¿no? En el campo La Rosita. También voy a actualizar información con respecto a eso. Y te voy a adelantar lo que se viene en cuanto al caso de Arnaldo Amarilla. Arnaldo Amarilla, Nano Amarilla, que es un hombre asesinado aquí en la ciudad de Posadas, en el año 2018, 1 de julio de 2018, asesinado como un perro, lamentablemente, pero fue así, frente a la casa de los padres, donde él estaba residiendo de manera temporal. Esto también había prometido la semana pasada, la entrega pasada, de Crimen y Justicia, que te iba a comentar cómo está esa causa, y bueno, lo prometido es deuda, así que también vamos a repasar eso a lo largo de este programa. Programa que empieza justamente con lo más reciente. Esto, a ver, cuestión de hace un rato nada más, ¿no? Terminó en el Tribunal Penal 2 de la ciudad de Posadas, que queda sobre la calle San Martín, casi entre, 25 de mayo y 3 de febrero, aquí muy cerquita al canal, a pocas cuadras, a apenas dos cuadras, ¿no? Terminó la ronda de testimoniales del juicio por el asesinato de Pablo Antonio Freire, este muchacho de 28 años que durante un intento de asalto, una emboscada más que un intento de asalto, diría yo, recibió más de 30 puñaladas y que murió el 25 de noviembre de 2002 en Posadas. Por este hecho ya hay dos personas condenadas, estoy hablando de Ramón Castells, de alias Poli, y Gustavo Axel Alvarenga. Ambos fueron condenados a prisión perpetua en 2009, ¿sí? Pero este señor que ven aquí esposado, que está entrando ahí en la sede del tribunal, Gabriel Leal, esa imagen es muy significativa. La chica que está sentada ahí y que lo mira a Leal es Florencia Freire, la hermana del fallecido, ¿no? Y que en esta causa está como actor civil. Recordemos que en esa época todavía no estaba la figura del querellante y que se rige por la legislación de cuando sucedió el hecho. Estamos hablando de 2002. Bien, decía, hay dos condenados, Ramón Castells y Gustavo Alvarenga, en un juicio que se hizo en el 2009. Y esta semana, la semana pasada en realidad, 29 de septiembre, comenzó el segundo juicio del caso Freire. Y ahí Hugo, me quiero detener en la foto anterior. Ahí, bien. Que empezó el juicio el 29 de septiembre, decía, contra Gabriel Leal. ¿Por qué está siendo juzgado ahora y no fue juzgado antes? Bien, porque estuvo prófugo de la justicia durante 10 años. Lo atraparon en España,
fue el extraditado de ese lugar y bueno, ahora está en juzgado por el Tribunal Penal 2. Bien, ¿qué es la imagen que estamos viendo? Ese señor que está ahí en pantalla se llama Gustavo Penacino. Es un bioquímico de la ciudad de Buenos Aires que está al frente de un instituto donde se trabaja con levantamiento de ADN, levantamiento y cotejo de ADN. Esta semana, el hombre compareció de manera remota desde Buenos Aires, prestó declaración como testigo en este juicio. Porque, ¿qué pasa? La controversia giró en torno a un pelo, ¿sí? Lo que escucha, un pelo hallado en el pliegue de la manga de la remera que llevaba Fraire cuando lo asesinaron. De ese pelo levantaron en el 2015, ¿sí? En el 2015 levantaron un ADN. ¿Qué pasó con ese ADN? Coincide con el patrón genético de Gaby Leal, ¿sí? Hasta ahí, bueno, hasta ahí se vislumbra como una prueba contundente en contra del imputado. Pero ¿qué pasó? La defensa de Gaby Leal, que está compuesta por, o integrada por, mejor dicho, Eduardo Paredes y José Luis Rey, ambos abogados particulares, objeta esa cuestión porque sostiene que no pudo haberse levantado el ADN de un pelo tanto tiempo después, digamos, ¿no? Tanto tiempo después del hecho. Acá lo ven, al hombre al canoso, al ex juez José Rey, ahí, y al lado está Eduardo Paredes. Ahí justamente están mirando la declaración, ese es Paredes, están mirando la declaración de Penacino, ¿no? Quien ratificó que sí, que se puede levantar ADN y que el ADN permanece, o sea, el material para determinar un ADN permanece en un pelo, por ejemplo, durante 40 años. Algo que la defensa rechaza. Es más, la defensa de Leal pidió otra opinión, una tercera opinión, a otro especialista y que el tribunal autorizara eso. Algo que fue rechazado por los integrantes del cuerpo juzgador. Ahí lo ven a los jueces, ¿no? El que está en el medio es Gregorio Busse. El que está al lado, a ver, al lado, es bien, el que está, me lo está señalando Hugo, ahí es Juan Manuel Monte. Y el del otro lado. Sí, el que lo ven ahí y que también está ahí al lado de la bandera argentina es Miguel Faría. Miguel Faría, que de él vamos a hablar en un rato porque está al frente de la investigación del caso Tisato, digamos, ¿no? Bien, acá ven el panorama completo. Esta es la sala de audiencia del Tribunal Penal 2, en esta audiencia donde Penacino declaró de manera remota y que fue uno de los momentos más importantes de esta semana. Ahí lo ven también al fiscal Martín Rau y al doctor Martín Ayala, que es representante de Florencia Fraire como actor civil. Esto pasó, ahí ven en la declaración de Penacino, quien, bueno, no dejó para nada conforme a la defensa y sí ratificó que ese ADN se levantó de ese pelo y que puede permanecer un ADN en un pelo preservado de esa manera durante 40 años. Así que bueno, fue uno de los momentos más interesantes de esta semana. Pero no fue el único. No fue el único. Y vamos a seguir viendo imágenes. Mientras seguimos viendo imágenes de esa jornada y de los camaristas, le voy contando. Que, por ejemplo, esta semana también declaró el hermano de Pablo Fraire, declaró Rafael Fraire, quien, bueno, ahí tuvo ahí un fue un momento tenso, digamos, ¿no? Porque lo que dice Rafael Fraire es que tuvieron que ser más de un asesino para poder controlar a mi hermano, porque esos tres cobardes tuvieron que haber actuado juntos, porque si era de uno, él no podían haberlo tumbado, ¿no? Y que tuvieron que atacarlo de esa manera para evitar que Pablo se defendiera. Esto es lo que dice. Lo trató de cobarde a Gaby Leal, bueno, algo que le recibió ahí por ahí un llamado a ver, ¿cómo decirlo? Un llamado a que se calme por parte del tribunal. Pero bueno, es entendible, es el hermano de la víctima, digamos, ¿no? Ahí lo ven a Florencia Fraire, la hermana de Pablo también, que está ahí, estuvo en todas las audiencias. Fue un momento también tenso, ¿no? Y después hubo otra serie de testigos que confirman ¿cómo es que Pablo Fraire había recibido ofertas para comprar productos a bajo precio de una persona que le dijo que se iba a ir a vivir a España, digamos, ¿no? Y que estaba liquidando sus cosas y que tenía muchos objetos como para comercializar. Y que bueno, que si a él le interesaba, que él se los iba a vender, ¿no? Así que todo gira en torno a esto, a que se armó una emboscada para ofrecerle elementos a Pablo Fraire, porque pensaban que tenía mucha plata, que cuando lo abordan, en ese intento de asalto, lo terminan matando, ¿no? Ahí no, esa no.
Esa no. Bien, hasta ahí. Ahí Lorena. Me quedo con esta imagen, me quedo con Gaby Leal. ¿Por qué? Porque hubo también otros testimonios con los que quiero ir cerrando este balance de la semana que apuntaron a lo siguiente, ¿no? En el marco de la investigación, de la investigación, fueron clave dos personajes de aquella época. Estamos hablando de una investigación del año 2002, ¿sí? Año 2002, ¿sí? Hay que ubicarse en tiempo y espacio para entender la cuestión, ¿no? La policía cambió un montón, la justicia cambió un montón, pasaron casi 20 años, ¿no? ¿Qué pasa con lo siguiente? Hay dos personajes clave en esta investigación. Uno es el ahora comisario Antonio Gómez y el entonces oficial, joven oficial Diego Guarda. Cada uno tuvo en la fuerza trayectorias diferentes, ¿no? Gómez es hoy jefe de la Dirección Homicidio de la Policía de la Provincia. Y Guarda estuvo muy complicado porque en su momento incluso llegó a ser detenido por la causa de las escuchas telefónicas por las que terminaron destituyendo a los entonces jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, supuestas escuchas que lo acusaron como autor responsable en su momento a Mauricio Macri. También fue detenido el Fino Palacios, un hombre que estaba apuntado como quien iba a ser el primer jefe de la policía porteña, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tuvo derivaciones nacionales ese caso, que nació en Buenos Aires, tuvo su estallido aquí porque aquí se autorizaban las escuchas. Finalmente fue un escándalo a nivel nacional que le costó, bueno, en su momento el puesto a Guarda, al oficial Guarda, a los jueces Rey y Gallardo y una serie de efectivos de la policía que incluso terminaron detenidos en el penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Bien, toda esta historia que fue pasando a lo largo de estos años, digamos, de que sucedió el caso Freire hasta acá, fueron llevando a los personajes, como decía, por distintos caminos. Finalmente se encontraron todos en la sede del Tribunal Penal 2, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? A ver, el primero en declarar fue Antonio Gómez, actual jefe de homicidios de la policía de la provincia, ¿no? Y él contó cómo se investigó ese caso, él contó que, bueno, que siguieron distintas líneas, que los principales sospechosos salieron de una pandilla, como a un grupo delictivo que se dedicaba a reducir cosas robadas, que ellos tenían el dato que Gaby Leal, Poli Castel, Alvarenga y otros más integraban ese grupo, ¿no? Y que así llegaron a los sospechosos de este crimen, ¿no? Y también tuvo un contrapunto con el ex juez Rey, quien era quien comandó en algún momento la investigación de este caso. Y bueno, por cómo se trabajaba, cómo trabajaba la policía y la justicia en ese momento. Así que ahí hubo un grado de tensión importante. Después, y esto ya me estoy refiriendo a las últimas horas, hace un rato nada más, se completó la ronda de testigos con la declaración del oficial Guarda, digamos, ¿no? También hubo ahí un contrapunto con el ex juez Rey por la misma situación. Cómo se investigaba, cómo le aportaba la policía en su momento los datos al juez. Cómo era el mecanismo de ordenar la investigación, de dónde salían los datos, cómo se corroboraban los datos, todo eso salió a la luz ahí en un cara a cara, en un mano a mano entre Guarda y el ex juez José Luis Rey, ¿no? Así que bueno, esto pasó también en la instancia de juicio y de testimoniales del juicio. Y por último, declaró un abogado de apellido Andino, ¿sí? Que a ver, un abogado de apellido Andino, Hugo Andino, ¿sí? Que dijo que en el día y en el horario en que sucedió el crimen, él se había reunido con Gaby Leal. Es decir, que le da una coartada a Gaby Leal, porque Gaby Leal dijo: yo no estuve en ese crimen, 25 de noviembre de 2002 a la noche, yo ese día estuve con el abogado Andino. Bien, hoy el abogado Andino lo que hizo fue ratificar eso. Nosotros estuvimos juntos, no, a la hora y el día en que sucedió el crimen. Es decir, que, señores, este hombre estuvo conmigo cuando sucedió el homicidio. Ergo, no pudo haber sido el autor. Eso es lo que dice palabras más, palabras menos. Así que bueno, esto es lo que pasó. Se terminó la ronda de testimoniales, es decir, ya no van a declarar más testigos, más que los que ya pasaron por el tribunal. Y ahora se vienen los alegatos, es decir, las conclusiones de las partes. ¿Cuándo será esto? Será el próximo viernes, ¿sí? El viernes que viene, es decir, dentro de exactamente una semana, Fiscalía, a través del doctor Martín Rau, Defensa, a través de Rey y Paredes, Actor Civil,
con la representación de Martín Ayala, van a dar sus conclusiones. Y lo que trascendió es que va a haber otra vez, ¿no? Un pedido de prisión perpetua para Gaby Leal. Y bueno, de ahí el Tribunal Penal 2 decidirá si ese mismo día dicta sentencia o pasa para otro día, digamos, para otra jornada, el dar a conocer el fallo. Así que estamos ahí, en el tramo final del juicio por el caso Fraire, que, digamos, volvió a remover viejas heridas, sobre todo para la familia es doloroso, ¿no? Pero es una herida abierta que ellos creen que con este juicio oral público puede cerrarse, digamos, ¿no? Al menos en su etapa, en su fase judicial, digamos. Sabemos que una vida humana no se reemplaza ni se devuelve con ningún juicio, pero bueno, esta herida abierta, al menos en lo judicial, puede cerrarse para la familia si es que hay un fallo condenatorio para con Gabriel Gaby Leal. Bien. Punto final para el caso Fraire, digamos, ¿no? Había mucha información, ha pasado mucho durante la semana. Reitero, por ahí también otra cosa que uno le viene a la mente cuando asiste a estos debates orales públicos, ¿no? ¿Cómo fue cambiando de la mano la tecnología, la investigación policial y judicial? ¿Cómo fue cambiando la estructura judicial? ¿Cómo fueron cambiando las mentes, ¿no? Con el avance de la tecnología, con otras nuevas miradas, con otros actores que fueron incorporándose a la justicia y bueno, y a la policía de la provincia también, ¿no? Así que esto también pone sobre la mesa de debate este tipo de juicios, recordando casos tan, tan antiguos, ¿no? Recordemos que fue en 2002. Bien, vuelta de página. Ahí Hugo nos mostraba ya un anticipo de lo que voy a mencionar ahora. En El Dorado recomenzó, porque a ver, se puede decir recomenzó, se puede decir que se retomó, se puede decir que empezó de nuevo, digamos, porque la verdad que tiene, se lo puede decir de distintas maneras. A mí por ahí lo que más me cierra es que empezó de nuevo, desde cero, el juicio a María Obando. ¿Quién es María Obando? Es una mujer de 46 años, acusada de abuso sexual en perjuicio de su nieta, de una de sus nietas y de una de sus hijas. Pero ella está apuntada como quien no hizo nada. Ahí está María Obando. Ella está apuntada como quien no hizo nada para frenar esos abusos. Y los que están apuntados como autores materiales son los que vieron en la primera foto, que son dos muchachos de 23 años, que tiene el buzo con el hombro rojo y el otro que está del otro lado de la columna. Esos dos son los imputados. Ambos de 23 años. Ambos que están acusados de haber... de haber sido los responsables de abuso sexual en perjuicio de estas nenas y que sucedió en el 2015. Estos muchachos sí están en condición de detenidos, no así María Obando, que sigue el proceso en libertad. Este juicio que había empezado hace un par de semanas, pero que se suspendió porque el presidente del Tribunal Penal del Dorado, Atilio León, decidió inhibirse. No estaba de acuerdo con la acusación hecha por la Fiscalía de Instrucción, porque le pareció imprecisa y consideró que así no se puede juzgar a una persona sin una acusación puntual. Se inhibió, sus pares siguieron, estoy hablando de Lida Gallardo y María Teresa Ramos, siguieron el proceso, se integró el tribunal con un nuevo miembro, en este caso Eduardo Jourdan, que es un camarista civil, quien se sumó al tribunal para conformarlo. Y de esta manera el cuerpo volvió a tener los tres integrantes. Se hicieron los trámites correspondientes, se rechazó una recusación contra el fiscal Federico Rodríguez y hoy, en la jornada de ayer, ahí está, estoy hablando del día jueves 8 de octubre, recomenzó el juicio, reinició de cero. ¿Qué pasó en la primera audiencia? Volvieron a difundirse, ¿no? Las grabaciones de las cámaras Gesell en las que ambas víctimas ratifican la acusación contra los dos muchachos y contra María Obando. Esto es lo que se vio en la cámara Gesell, ¿no? La defensa de María Obando, puntualmente, que está a cargo de Eduardo Paredes, vemos que también que estaba en el caso Fraire, está en El Dorado asistiendo a María Obando. Ellos rechazan esta cámara Gesell, dicen que los menores fueron manipulados. También está la doctora Roxana Rivas asistiendo legalmente a María Obando. Y José Luis Fuentes, hemos tenido la oportunidad de hablar aquí con Fuentes en su momento, ellos tres están defendiendo a María Obando, ¿no? Se vieron las cámaras Gesell exclusivamente para las partes, ¿eh? Es un juicio que se hace a puertas cerradas porque es un delito de instancia privada, ¿sí? Recién la prensa, o la gente, el público, puede acceder a este debate
en la etapa de alegatos. Antes no se puede, por eso, se hace a puertas cerradas porque es un delito de instancia privada, ¿no? El abuso sexual es un delito de instancia privada. Bien, ¿qué pasó en esa primera audiencia? Poco. Lo que se hizo fue leer el auto de elevación a juicio y bueno, las partes pudieron ver la reproducción de las cámaras GESEL, es decir, de la declaración de las nenas, de las víctimas, ante profesionales del cuerpo médico forense. Bien, y queda lo interesante para la semana que viene. Día martes va a reiniciarse y vamos a tener ruido nuevamente en el Tribunal Penal del Dorado. ¿Por qué? Porque la defensa de los muchachos que está a cargo de Rodrigo Torres Muruat, que es un defensor oficial, volverá a plantear la nulidad de la acusación por considerarla imprecisa. De su lado, el fiscal Federico Rodríguez va a ampliar nuevamente la acusación. Les va a sumar va a agravar la acusación con los imputados, con lo que el tribunal va a tener que volver a expedirse sobre el asunto, ¿no? Así que bueno, se vienen días decisivos, en este caso el día martes. Se prevé que, bueno, que el juicio en esta ocasión va a seguir, ¿no? Pero ahí es donde van a mostrar sus cartas nuevamente las partes. El tribunal va a fijar postura, ahora con un nuevo integrante. Y bueno, se esperan las primeras declaraciones. Veremos a ver si los imputados, en este caso los dos muchachos de 23 años, uno, novio de María Obando, y ella, deciden declarar, ¿no? Pueden abstenerse, pueden decidir no hablar sin que eso perjudique su situación. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con ambos juicios. Les doy un respiro, vamos a hacer una breve pausa. Y a la vuelta vamos a hablar de otros casos importantes que han sucedido. Uno, gatillo fácil, comprobado al 100%. Dos policías que están muy cerca al juicio oral y público. Y el otro, nada más y nada menos que el del asesinato de un chico de 15 años a manos de un vecino. Este vecino que cada vez está más complicado y a quien ya le denegaron la excarcelación. Pidió ser liberado. Era muy difícil igual, ¿no?, que permitieran que fuera a su casa con semejante acusación, pero hizo el planteo de todos modos. Y bueno, este es el caso Tisato de San José. Muy doloroso porque movilizó durante un mes y tres días a muchísima gente. Estoy hablando de fuerza de seguridad, vecinos, bomberos, rescatistas. Y lamentablemente tuvo el peor de los finales con este nene asesinado en una laguna ahí de la localidad de San José. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con eso. De nosotros depende. Algo más de 140 días de internación, los primeros, gravemente enfermo en la terapia intensiva. Requirió de varias cirugías hasta que finalmente perdió la batalla y nos abandonó. Todo comenzó con una decisión equivocada: montar a un niño de 5 años en una moto. El accidente detuvo en el tiempo su vida. Las risas y los juegos cambiaron por horas de angustia y partes médicos. Desesperanza. Una lucha desigual. Monitores, remedios, cuidados extremos, cirugías, una traqueostomía para continuar respirando. Sus padres dejaron de vivir por momentos agresivos y exigentes con el personal de salud. Comprensible, pues su mundo cambió. Deben aprender a manejar el sentimiento de culpa. Ya no miran el reloj para medir el tiempo. El tiempo para ellos se detuvo y la vida transcurre entre goteos de sueros e informes médicos. Su hermano menor no quiere verlo así, no lo reconoce. Después de mucho esfuerzo médico, finalmente falleció. Hace unos días, el gobernador Oscar Herrera Watt
habló con los misioneros y nos hizo un enfático pedido. Desde la sencillez y humildad, nos pidió ayuda para superar este maldito bicho que nos obliga a quedarnos en casa. Una idea que comparto plenamente y que la resumo de la siguiente manera. Hemos hecho desde el Estado todo lo posible. Nos hemos preparado de la mejor forma posible para ofrecer la mayor y mejor respuesta sanitaria. Con aciertos y con errores que se han ido corrigiendo, entendiendo la realidad que cada uno tiene, que por cierto es muy diferente. Se han ido liberando distintas actividades y esto nos ha permitido tener un estatus epidemiológico menos malo que el resto del país. Lo logramos entre todos y que esto continúe así depende de nosotros. Hoy tengo familiares en el Chaco y en Mendoza con coronavirus y puedo contarles la angustia que ello significa. El aumento de casos en nuestra provincia debe ser un llamado de atención. El recurso humano y el equipamiento de salud es finito, lo que quiere decir que se puede terminar y obligarnos a elegir a quién atender. No empujemos hacia el abismo. Si tomamos la decisión equivocada y la respuesta sanitaria es superada, no podremos culpar al Estado, al personal de salud por no ser atendidos. Depende de nosotros. También estoy cansado, la incertidumbre y el hartazgo no son buena compañía. Pero sé que quedarme en casa es lo mejor. Si me cuido, cuido a los míos. Sé que nada es eterno y esto también pasará. En mi caso, soy personal esencial. El temor a enfermar gravemente a mi familia es mayor. Y por esto es que refuerzo mis cuidados. Sería una carga difícil de soportar. Quédate en casa. Bien, segundo bloque aquí en Crimen y Justicia.
Decía, un programa bastante particular. Vamos a repasar distintos casos hoy. Este que les voy a mencionar a continuación tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con un caso de gatillo fácil ocurrido en el año 2018 en la ciudad de Posadas, ¿no? Puntualmente en el barrio A32, el complejo habitacional A32 del barrio Miguel Lanús. Lo que ven ahí vallado es el escenario del hecho, el escenario del crimen. En este lugar, ven, entre ese árbol de mango, aparentemente, no sé, un mango, ¿sí? Y esta vivienda, ahí en ese lugar, fue atacado a tiros, ¿sí? Arnaldo Alejandro Amarilla, ese muchacho que ven saludando, haciendo el ok con esa camiseta azul. Bueno, él era Nano Amarilla, 32 años. Esta imagen es de una, esa señora que sostiene la imagen es su madre, digamos, ¿no? Esta es una de las tantas movilizaciones que se hicieron en reclamo de justicia, ¿no? Los vecinos del barrio, amigos de Nano y demás. Él tenía 32 años, estaba viviendo de manera temporal ahí en la casa de su madre, de sus padres, mejor dicho, aquí en este lugar, en esta vivienda del barrio A32 de Miguel Lanús, cuando la madrugada del 1 de julio de 2018 fue atacado a balazos. Ese día, 1 de julio, sus padres no estaban a la madrugada. Cuando volvieron a la mañana se encontraron con su hijo muerto en un pasillo de la casa, ¿no? Pasillo que conecta las habitaciones con el baño, ¿sí? Y que tiene una puerta de salida al exterior. En ese lugar encontraron muerto a Amarilla. Lo loco del caso es que, bueno, ¿qué comisaría tiene jurisdicción sobre ese lugar? La comisaría décima, que está ahí a pocas cuadras nada más. Fue personal de la décima y entre ese personal de la décima que fue, se encontraba un oficial llamado David Salomón Villalba, de 30 años. David Salomón Villalba fue uno de los que trabajó en los primeros momentos en la investigación del hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que se determinó después? Que eso ya era la mañana cuando se descubrió la muerte. Lo que se supo después es que esa madrugada anterior, alrededor de las 1, Nano, Arnaldo Amarilla, se encontraba ahí, en ese lugar, entre el muro y ese árbol. Estaba recostado, agachado, dicen algunos, estaba somnoliento, había consumido bebidas alcohólicas, pero no representaba un peligro para nadie. Estaba frente a su casa, podría decirse. El tema es que frente a esa vivienda y en esa zona del barrio A32, la tarde anterior, tarde, noche anterior, se había producido un disturbio ahí entre vecinos, ¿no? Que la policía estaba al tanto de ese disturbio. Cuando la patrulla de la décima pasó por ahí con el oficial Villalba como integrante de esa patrulla, era ya la una de la mañana del día siguiente. Habían pasado horas después del disturbio. Estaba Amarilla en ese lugar, solo, ¿sí? No representaba un peligro para nadie. Y los dos policías, dos de los integrantes de la patrulla, se bajan. Se baja Villalba y se baja un sargento llamado Emanuel Soleil, ¿sí? Quien, con escopeta en mano, abordó a Amarilla. Pero no solo que abordó a Amarilla, sino que abrió fuego contra él. Disparó dos veces, ¿sí? Dos ráfagas con una itaca, ¿sí? El segundo disparo es el que le causa la muerte, según la autopsia, a Amarilla. Quien intenta huir, de hecho, sale disparado hacia el interior de su casa y cae muerto en el pasillo, ¿sí? Estos policías no le contaron a nadie lo que habían hecho. No le contaron a nadie que habían disparado contra un vecino, nada. Es más, se cree que Villalba alteró la documentación pública, es decir, el registro, la comisaría, y no le contaron a nadie lo que había pasado, ¿sí? No, no, ellos fueron, siguieron como si nada. Cuando se hizo todo el circuito de qué había pasado y se determinó quiénes eran los responsables, ambos terminaron detenidos. La situación de Soleil siempre fue la más compleja porque él reconoció que disparó contra Amarilla. Pero dijo que disparó porque él avanzó, Amarilla avanzó hacia él con un objeto que él pensó que era un cuchillo, ¿sí? Y que supuestamente Amarilla iba a atacar al oficial Villalba, entonces él tuvo que disparar, ¿sí? Villalba siempre negó esto, dijo que su colega bajó con el arma y disparó sin que él le diera ninguna orden, ¿sí? Bien, hasta acá el relato de los dos, ¿no? Uno que dice que disparó en defensa propia prácticamente y el otro dice, no, él disparó porque quiso, yo no le pedí nada. Bien, esta causa está muy cerca de la instancia del juicio oral y público. ¿Qué pasó? Está ya en la etapa, está con requerimiento de elevación a juicio. Esto es el pedido del fiscal para que vaya a juicio. Pero el fiscal René Casals rompió el molde y consideró o hizo una lectura diferente de los elementos que hay. En primer lugar,
pidió la detención del oficial Villalba, que está en libertad, porque considera que Villalba no hizo nada para que su colega dejara de disparar contra Amarilla. Lo que sostiene el fiscal Casals es que si el oficial Villalba intervenía y le decía, pará, no dispares más porque esta persona no representa riesgo, no se hubiera producido la muerte de Amarilla. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, que agravó la figura contra ambos. Consideran que ambos fueron responsables del delito de homicidio calificado. Por lo que, si sigue su curso esta calificación, podría depararle la prisión perpetua a ambos. Digamos, ¿no? Así que bueno, ese es el pedido que hizo el fiscal. Ahora tiene la palabra la defensa, que seguramente se va a oponer, y va a tener la palabra la Cámara de Apelaciones, lo penal y de menores, para decidir con qué calificación va a juicio este expediente, que reitero, empezó con un caso de gatillo fácil, se consolidó como un caso de gatillo fácil sucedido en en el complejo habitacional A32 del barrio de Miguel Lanús, en la ciudad de Posadas. Bien, la verdad que una historia así como compleja, con muchos condimentos y realmente triste, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con la familia, o mejor dicho, en alguna ocasión hablé con la familia Nano Amarilla, y bueno, nunca dejaron de reclamar justicia. Y siempre pidieron esto, ¿no? Que todos los responsables, en este caso los dos policías, lleguen en la misma condición a la instancia del juicio, es decir, detenidos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con este caso. Obviamente los vamos a poner al tanto desde aquí de Crimen y Justicia. Bien, y esto también se lo adelantaba hace un rato. Lo que van a ver en pantalla, lo que van a ver en pantalla ahora, es un escrito judicial. Esta es una decisión del juez César Jiménez, ¿sí? César Jiménez, quien decide declarar extinguida la acción penal por prescripción, estamos hablando de que se terminó la acusación, contra Cristóbal Barbosa y otros funcionarios que menciona ahí, Jorge Gudinski y Juan Carlos López, ¿sí? Esto es una causa vieja, pero que, a ver, para que quede claro, ambos, o sea, estos tres funcionarios están acusados de incumplimiento de los deberes, ¿sí? Los acusaban de una administración no muy clara en Arroyo del Medio, ¿sí? Esta causa se tramitó, o sea, es una causa diferente a la de que le costó la condena a Cristóbal Barbosa, ex intendente de Arroyo del Medio. Se tramitó, llegó hasta la instancia juicio, ya estaba para el juicio, pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, lo que pasa muchas veces con la justicia de la provincia, pasó el tiempo y la causa terminó prescribiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La causa terminó prescribiendo y lo que hizo acá el juez fue justamente sobreseer, es decir, desligar definitivamente a los dos imputados que tienen, los tres imputados que tienen la causa. Este es Cristóbal Barbosa, actualmente condenado, alojado en la unidad penal 1 de Loreto por la muerte del remisero Anderson. Aparte de esa causa, se le tramitó esta que le estoy comentando, ¿no? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que lamentablemente, no llegó a la instancia de juicio oral porque prescribió. Es decir, pasó el tiempo, no se hizo. Y hay delitos, salvo los de lesa humanidad que no prescriben, hay delitos que prescriben. En este caso, pasó el tiempo, no se hizo el juicio y nunca vamos a saber si cometieron o no irregularidades en la administración pública del municipio de Arroyo del Medio. Esto, reitero, un fallo reciente, es del juez César Jiménez y bueno, se declara entonces el sobreseimiento de Cristóbal Barbosa, de otros dos exfuncionarios, por manejos poco claros en la municipalidad de Arroyo del Medio. Bien, esto tiene que ver con este caso. Y lo último, y con lo que voy a cerrar el programa de hoy, voy a hablar del caso de César Daniel Tisato. El caso de César Daniel Tisato es bastante, decía, doloroso, ¿no? La familia de César Daniel Tisato, que vivía en el barrio Pindapoy de San José, decidió dejar el pueblo. Consideró que no podía seguir en ese lugar, mucho malos recuerdos, muy doloroso. Uno de sus vecinos, ese es el principal acusado por el crimen, y decidió irse a Gobernador López, digamos, localidad de la que es oriunda. La familia volvió a su comuna de origen, ¿no? En los últimos días,
Hubo algunas novedades más con respecto al caso. En primer lugar, recordemos, Richard Cristaldo, así se llama, de 44 años, es el único detenido por este caso. Él está en condición de imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía. ¿Qué quiere decir esto? Que el homicida actuó aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, ¿sí? Lo acusan de haber matado a César Daniel Tisato cuando el chico estaba en total estado de indefensión, ¿sí? Recordemos que el cuerpo de este adolescente apareció en una laguna ubicada cerca del arroyo Pindapoy, ahí en San José, en el campo La Rosita. Tenía piedra entre la ropa, es decir, que intentaron ocultar el cuerpo, pero el cuerpo flotó al mes y tres días. Así lo encontró un grupo de infantería de Alem que estaba buscando al chico y encontró el cuerpo. En los últimos días se produjo la indagatoria de Cristaldo, quien se abstuvo de declarar, es decir, prefirió no hablar. También hubo un pedido de la defensa de Cristaldo para que lo excarcelen, algo que rechazó la fiscal Silvia Barronis, fijó postura con respecto a eso. Y también se produjo el hallazgo de la mochila y las alpargatas del chico, ahí en cercanías de donde le encontraban el cuerpo, ¿no? Todos elementos que van sumándose a este expediente que lo tramita el juez Miguel Faría, al que veíamos ahí en el caso Fraire. Ahí lo tienen a Cristaldo. Cristaldo tenía una academia de Kung Fu y otra arte marcial ahí en el barrio. Tenía sus alumnos en el barrio. Reitero, es un hombre de 44 años que vivía cerca de la casa de donde estaba la familia Tisato. El día en que sucedió el crimen, él mismo le pide autorización a la familia para llevarse al chico a pescar. Él vuelve solo, dice que el chico quedó con dos amigos que no existieron, digamos, no existían esos amigos, digamos, el chico quedó porque terminó muerto en una laguna. Y bueno, él volvió solo, intentó involucrar a otro vecino que se comprobó estaba en otro lugar al momento en que sucedió todo. Y bueno, él finalmente termina detenido y acusado por este hecho horrendo sucedido en San José, que lo investiga el juez Miguel Faría. Ahora se están esperando la declaración de los testigos que van a ser citados, gente del barrio, gente que trabajó en la investigación, gente que trabajó en la búsqueda, y bueno, se van a esperar los resultados de las pericias que se hicieron. Y bueno, el informe definitivo de la autopsia, que bueno, se hizo un preliminar que determinó que el chico tenía un traumatismo de tórax con una perforación, que no encontraron en principio herida de arma de fuego. Pero recordemos que un mes y pico después, con la temperatura oscilante que tuvimos, digamos, el cuerpo estaba en muy mal estado. Y bueno, a los responsables del cuerpo médico forense le va a llevar unos días hacer el resultado final de esa autopsia, que bueno, será remitido al juez seguramente, y en base a eso se tendrá más precisiones de cómo fue, ¿no?, el triste final. Lo que sí adelantaron es que ese traumatismo de tórax, esa perforación en el tórax, y también confirmaron que se trató de una muerte violenta, es decir, de un homicidio. Bien, eso pasó. La verdad que cuesta un poco, porque es realmente doloroso el caso Tisato, ¿no? Todo el mundo, y nosotros de aquí hemos contado paso a paso el tema de la búsqueda, hablamos con el intendente de San José, con Quique Tenaschuk, y bueno, lamentablemente tuvo este desenlace el episodio. Bien, hasta acá toda la información del ámbito policial y judicial. Esta semana no, en este cierre de semana no hubo invitados, queríamos ponerlos al tanto de todo lo que pasó en materia judicial, sobre todo, ¿no?, en estos casos que concitan mucho la atención, por cuanto el insumo policial y judicial se sigue siempre como una novela, ¿no? Lamentablemente es una novela oscura por lo general, ¿no? Pero también es el reflejo de una sociedad, digamos, una sociedad. Pasan esos hechos porque es un reflejo de la sociedad. Hay casos que sirven para para instruirnos en cosas que no se deben hacer, para instruirnos en que estemos precavidos de cosas que suceden y hay que estar más alerta, y otros casos también porque nos permiten pedir justicia, justicia por los que no están, justicia por los que no pueden pedir justicia, y también desde acá por ahí ponemos el acento, hacemos foco en algunas cuestiones institucionales que tienen y deben mejorar, digamos, tienen que mejorar y deben mejorar. De esto hablamos siempre con los funcionarios que vienen, hablamos con representantes de los distintos poderes, así que también ese es el objetivo de Crimen y Justicia. Bien, señoras y señores, que tengan un excelente fin de semana. Sabemos que es fin de semana largo, a cuidarse. La premisa es no salir, ¿sí?
estamos pasando una situación sanitaria difícil y todos tenemos que tener el compromiso social adecuado para que podamos sortear esta situación y que vuelva la tan ansiada normalidad. Muchísimas gracias a Hugo, que está ahí en los controles, también a Jorge por la confianza, y nos reencontramos la semana que viene con más crimen e injusticia y bueno, información actualizada del ámbito policial y judicial, siempre en noticiasdel6.com.